Hola chicas, ¿cómo estáis? Hoy vengo a enseñaros una cosa que he terminado y que me habéis visto a lo largo de los avances. Creo que podéis ver en el avance de la semana que viene, vais a ver el proceso de cómo ha ido y tal, porque le he dado un atacón, un último empujón, como diría Xabela, a este que es otro de los... Me queda otro más por hacer, ¿eh? Este es uno de los que tengo que hacer para las sobrinas de las hijas de mis sobrinas, que ya os he dicho que son 7 en total, 7 entre niños y niñas, y me entregué 3, me faltaban 4. Entonces, con los de los dos chicos no tengo problema porque no llevan bordadito. Pero para las dos hermanitas, para Sol y Sofía, pues sí tengo idea de hacerles la carpetita como a la otra primita, para Matilda, que ya se la hice, como visteis, con aquel de Milla Stitch de la chica en patinete que repartía flores. Este es el otro que tengo pendiente, que es el que una niña lo llevará en rosa y otra en amarillo, como veis. Entonces empecé por el de amarillo. Ya lo he terminado, pero tengo que volverlo a meter en agua porque no se me ha ido bien el borde de lo rojo. Mirad. ¿Veis que todavía transparenta un poco el rojo por aquí? Entonces, bueno, aunque después lo voy a hacer la técnica de patchwork, donde lleva después unos laterales que cubren, si no se me acaba de quitar el rojo no me preocupa porque lo voy a tapar con esto. Ha sido un trabajo fácil, facilísimo, porque claro, esa cruz contada, o sea, perdona, tela impresa. Entonces, como no hay que andar contando, súper fácil, lo he estado haciendo a ratitos, pues cuando no tenía ganas de andar contando, o por la noche viendo la tele, o tal, o viendo algún vídeo, bueno, pues lo hice. La cruz del bordado ha sido rápido, el punto lineal ha sido un poco más lentillo. Un segundo, que ha entrado el gato. ¿Qué haces aquí? ¿Te vas a ir? No, que tengo la puerta cerrada. Ven, ven. Ven, ven. Es que, hija, he cerrado la puerta para que no entraran y es que tenía un gato dentro. Ha aparecido de repente, ya se ha ido. Es que si no, no voy a sacar los hilos y se ponen a enredar. ¡Ay, estoy viendo que me falta una cosa! Ahora mismo acabo de ver que me falta una cosa. Porque he hecho todo lo que es del punto lineal del color, con el color 535, pero aquí en los pies lleva estas especies de cintas, como si fueran las sandalias romanas. Y entonces este color es un amarillo. ¿Veis? Es el 444. Y lo estoy viendo ahora y no lo hice. Hice todo menos eso. Bueno, luego lo haré. Lo que quiero comentaros es que, bueno, ha sido fácil. Tenía 16 colores. Nuditos franceses solamente han sido aquí en los ojitos. Que, por cierto, este se me ha quedado más adentro que el otro. En los ojitos, no sé si hacer otra vez el punto francés este porque me ha quedado peor. Lo voy a repetir. Ja, es que ahora que lo veo de cerca es cuando me doy cuenta de todo. Es que estas cosas, hija, mira que son... Bueno, era de una colaboración con Art Create Love. 3,93 euros. O sea, una cosa que no tiene ni 4 euros de precio. Fijaros el valor que le puedes dar después, sobre todo en qué lo voy a convertir, que es a lo que voy. Como os digo, han sido 16 colores, un color para el nudo francés, dos colores para el punto lineal. Era de 136x86, con lo cual, pues eso, pequeñito. Yo no sé si he tardado en hacerlo, ¿qué? ¿4 jornadas? O sea, 4 ratos de ponerme, porque claro, tampoco me pongo 8 horas. O sea, nada, se hace súper deprisa, ¿eh? Esto es una colección de 4. Está este en amarillito, está este en rosa que os he enseñado. Tengo otro de una niña subida encima de una seta que os lo enseñaré mañana en un vídeo de colaboración que me ha llegado. Y me falta uno que es con la niña empujando un carrito o algo así, que es que yo no lo he visto todavía. Creo que la colección es eso, la colección son
Son cuatro y tengo tres, así es que buscaré el cuarto a ver si lo encuentro. Los hilos ya sabéis que han sido pues, los hilos que vienen en el kit, unos hilos lanositos de CXC, que bueno, pues no han ido mal, han funcionado bien. He tenido de sobra para todos, este ha sido el que me quedó una hebrita, pero bueno, veis, este me quedó poquito también, una hebra. Pero bueno, que no ha ido escaso de hilo, que me ha dado tiempo a todo y bien. Las agujas también han funcionado bien, he hecho el kit con las agujas que venían de regalo. Los colores ya habéis visto, pues esto, amarillitos y tal, súper bien. ¿Y ahora qué voy a hacer con él? Bueno, pues como sabéis, las bolsitas, como la que hice a mis otras sobrinas, a las otras. Y entonces en este caso he elegido unas telas que yo creo que le van muy bien. Mirad, he elegido esta tela para exterior y esta tela para interior. Y luego con este bies, que yo creo que le va a quedar muy bien. ¿Veis? Entonces, ¿qué pasa? Que yo, si no consigo sacar bien el rojo, tampoco me preocupa porque después esto va en incrustado. Entonces va a venir por aquí, ¿veis? Por aquí, va a venir por aquí, va a quedar como encerrado en una jaulita el trabajo. Entonces, si no se quita lo rojo del todo, que lo voy a meter en agua otra vez, como te digo, si no se quita el rojo del todo, pues tampoco me preocupa demasiado, porque yo creo que va a quedar muy bien. Creo que los colores le van perfectamente al trabajo. A ver cómo hago para que se vean los tonos. Mirad, yo creo que le va a quedar muy bien esta combinación al trabajo, al proyecto. Y luego ya te digo, el final va con este bies que irá por la que se verá solamente por la parte de la tela exterior, no por la interior, aunque también le quedaría bien. Bueno, yo espero que quede bonito. La tela lleva también margaritas, igual que lleva aquí las margaritas, haciendo alusión a la margarita de aquí, los tonos amarillitos y el verde de la hierba. Por cierto, este es el único cambio que yo hice, ¿eh? La hierba en teoría también iba a cruz completa y yo he preferido hacer la hierba a media cruz, porque no tiene sentido, casi le da un poquito más de vidilla, ¿no? Me ha parecido monísimo. Ya te digo, la única cosa es que tienes que estar pendiente del punto lineal. No sé de qué he hecho con el boli. Lo tenía y no sé qué hice con él. Aquí. ¿Veis? Por ejemplo, a la hora de hacer toda la zona de las mangas afaroladas del vestidito con el canesú, las cintitas aquí de los lazos, bueno, las manos, la forma que hace aquí, que con tan poquísimas puntadas de punto lineal, da la sensación de ser un tutú del rizadito de aquí abajo, como si llevara un cancán por debajo, ¿no? Te digo, me falta hacer las puntillitas estas, mujer, las puñetitas estas, que aquí casi ni se perciben, ¿veis? Porque son amarillas igual que las zapatillas. Es que claro, va vestida de ballet. Son las zapatillas de ballet con las cintas aquí atadas a los tobillos, a las piernas, a las pantorrillas. Entonces, bueno, pues me queda, voy a hacerle eso que hemos dicho. Voy a repetir el nudo francés del ojito porque se me ha quedado más pequeño. Voy a ponerle aquí el punto lineal amarillo que le falta y volveré a meterlo en agua a ver si conseguimos que esta parte roja que no se ha terminado de quitar bien, se pueda terminar. Así es que bueno, cuando uno dice, ¿y qué hago cuando termino? Pues que claro, es que estas cosas, ¿qué vas a hacer? ¿Enmarcarlas? Es que acabas llenando la casa de cuadros, y yo no sé vosotras, pero las paredes tienen un fin, no son ilimitadas. Así es que nada, este es mi trabajo terminado, esta es mi propuesta de terminación del proyecto. Espero que os haya gustado, a mí me ha encantado que fuerais siguiendo el avance y nada, esto es todo, no hay más que esto hoy. Gracias por ver mis vídeos nuevamente, como siempre, soy Almudena,
Mi canal se llama Pasión por el Punto de Cruz. Si no te has suscrito todavía y quieres, por aquí va a salir un redondelito con mi cara para que pinches y te suscribas, que es completamente gratis. Luego, si quieres que YouTube te notifique cada vez que yo suba un vídeo nuevo para actualizar el canal, le puedes dar la campanita donde pone todas, que así YouTube te avisará. Si este te ha gustado, me das un like, ¿vale? Y si ya estás en mi canal, gracias, gracias, gracias. Muchas gracias por ver mis vídeos y nos vemos pronto. Un besito y hasta siempre. ¡Mua! ¡Almubesos!